Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, y Jesús el Rey Zambada dejaron de estar bajo la custodia de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos. Especialistas consideran que ambos, líderes del cártel de Sinaloa, podrían ser testigos protegidos del gobierno de la Unión Americana, luego de que en 2019 testificaron en el juicio contra su socio Joaquín el Chapo Guzmán. Con sus declaraciones en ese momento, contribuyeron a la sentencia de cadena perpetua contra el capo. A cambio, redujeron sus condenas y luego todo apunta a que obtuvieron su libertad. Hasta el momento, sus abogados no han dado a conocer el paradero de los Zambada. El Vicentillo es el primogénito de Ismael el Mayo Zambada, quien junto con el Chapo y Juan José Esparragosa el Azul, fundaron el cártel de Sinaloa a principios de los 90. En junio de 1994, Vicente Zambada se sumó a las filas del cártel con tan solo 19 años y desde 2001 fortaleció el grupo, pues fungía como el encargado de la logística para el envío de cargamentos desde Centroamérica, México y Estados Unidos. Era lugarteniente del Chapo Guzmán. El 18 de marzo de 2009 su suerte cambió. Elementos del ejército mexicano lo detuvieron en Ciudad de México luego de sostener una reunión con agentes de la DEA. Un año después fue extraditado a los Estados Unidos. Para 2013 se declaró culpable de traficar droga ante la Corte Federal de Chicago y desde ese momento comenzó a colaborar con las autoridades estadounidenses. Admitió que ayudó a supervisar y fungir como enlace con otros capos del mundo y habló de lo sanguinario que llegó a ser Guzmán Loera. Mientras que su tío Jesús el Rey Zambada comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa en 1987. Estableció el sistema contable para seguir los cobros por la venta de droga en los Estados Unidos. Él mismo se consideró un sublíder. Fue el principal responsable del cártel en la Ciudad de México, donde gestionó almacenes en los que se clasificaban los cargamentos de cocaína colombiana y organizaba el transporte hacia la frontera norte. Fue detenido en la Ciudad de México en octubre de 2008. 4 años después, lo extraditó a los Estados Unidos. Entre sus declaraciones indicó que García Luna recibió dinero como parte de los sobornos. Sin presentar pruebas, indicó que la entrega ocurrió 2 veces en un hotel de la capital del país. Un hijo más de Ismael Zambada permanece en prisión en los Estados Unidos. Es Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo. El viernes 30 de abril se declaró culpable de 2 cargos de conspiración de drogas ante un juez de la Corte del Distrito Sur de California. Acordó ceder al Departamento de Justicia de los Estados Unidos 5 millones de dólares producto de ganancias del narcotráfico. Será hasta el 29 de abril del 2022 cuando sea fijada su sentencia, a reserva de ser beneficiado por su disposición a cooperar, toda vez que tampoco fue llevado a juicio.